Esta mañana nos quedamos viendo cómo los 144.000 y la gran multitud estaban todos dentro del templo en el cielo. Y esto es muy importante porque, como dice Elena de White, pues, y la Biblia nos indica exactamente dónde tenemos que buscar ese número que nos crea una serie de problemas sobre si son el mismo grupo o otro grupo. Esta mañana vimos que los 144.000 y la gran multitud son el mismo grupo. Pero si seguimos sin saber de dónde surge ese número, de qué elemento dentro del tabernáculo surge el número 144.000. Ya hemos visto que claramente Apocalipsis nos indica que busquemos dentro del tabernáculo. Ahí está la gran multitud, ahí están los 144.000. Y además me dice que el número de los sellados de las 12 tribus de Israel es 12.000 de cada tribu. ¿De dónde surge este número? Lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo conoce el cielo el número definitivo de aquellos que van a ir al cielo. ¿A través de qué método lo van a saber? Dios ya lo sabe. Pero ¿cómo se lo hace conocer al resto del universo? ¿Cómo puede saber el cielo qué número de individuos o qué individuos específicamente de este mundo van a ser trasladados al cielo? ¿Cómo lo hace? ¿A través de qué? A través de un lugar donde se reunirá el universo entero. Bueno, donde se ha reunido el universo entero desde 1844. Es decir, lo hace a través de un juicio. Pero, mis hermanos, todos los que en ese juicio pasen el juicio y finalmente su nombre quede escrito en el libro de la vida, ¿ese libro en sí qué es? ¿Qué es ese libro? Es un registro. Podríamos decir que es un censo ¿de qué? De los habitantes con las características adecuadas para vivir dentro de la Nueva Jerusalén. Así es que tanto el juicio como el censo en el Antiguo Testamento es lo mismo. Es decir, sabéis que la Biblia desde distintos ángulos intenta explicarnos distintas facetas de los mismos elementos. Así es que todos los censos del Antiguo Testamento representan al gran juicio en el que se decidirá quiénes son los habitantes de la Nueva Jerusalén. Así es que, ¿cómo sabe el universo el número de los sellados con todos los requisitos que requieren los habitantes de la Nueva Jerusalén, los habitantes del cielo? Pues únicamente a través de un juicio o a través de un censo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer ¿es que hay algún elemento dentro de la tienda del tabernáculo que se haya conseguido a través de un censo? Y resulta que hay un elemento muy presente dentro de la tienda que se consiguió exclusivamente a través de un censo. Vamos a verlo. Dice Éxodo 30, versículos 11 al 16, habló también Jehová a Moisés y le dijo, cuando hagas un censo de los hijos de Israel conforme a su número, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona al ser empadronado, fijaros los nombres, están realmente empadronando a la gente para una ciudad. Cada uno dará a Jehová el rescate de su persona al ser empadronado, para que no haya entre ellos mortandad a causa del censo. Aquí hay un mensaje fascinante. Ahora lo vamos a desgranar un poquito. Esto dará todo aquel que sea censado. ¿Cuánto dará? Medio siclo, conforme al siclo del santuario. El siclo es de 20 geras. 20 geras era una subdivisión en la que se dividía el siclo. La mitad de un siclo será la ofrenda, ofrenda a Jehová. Todo aquel reservado a Jehová, todo el que sea censado de 20 años para arriba, dará ofrenda a Jehová. Ni el rico dará más, ni el pobre dará menos del medio siclo,
y cuando den la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas, tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de la reunión y será como un memorial para los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación de vuestras personas. Fijaros que Dios ordena a Moisés que siempre que se haga un censo del pueblo de Dios, todo el que quiera ser censado tendrá que aportar medio siclo de plata. Y además dice que se hará así en todos los censos de toda la historia del pueblo de Dios a partir de ese momento. Y dice que se hará así para que no haya mortandad. ¿Y por qué tiene que haber mortandad si no se pide el medio siclo de plata? Porque fijaros que la mortandad la realiza Dios. Así es que sin el medio siclo de plata estoy muerto. Sin el medio siclo de plata no me censan. Sin el medio siclo de plata no me cuentan. Sin el medio siclo de plata no hay rescate para mi persona. No hay tampoco expiación. Así es que la persona que quería formar parte del pueblo de Dios tenía que aportar medio siclo de plata. Y tenía que aportarlo la propia persona. Si no lo aportaba la persona, Dios no contaba a la persona. Fijaros que lo que Dios cuenta no es la persona, es el medio siclo de plata que yo he aportado. Y si no aporto el medio siclo de plata, estoy muerto. Luego veremos un censo en el que no se aportó medio siclo de plata y veremos qué pasó. Porque murieron miles y miles de personas del pueblo de Dios. Fijaros que dice que se especifica que ese dinero representa el rescate de su persona al ser empadronado. ¿Quién nos rescata, mis hermanos? En toda la Biblia. ¿Quién es el único que paga el rescate? Cristo. Así es que esa plata representa el rescate de Cristo. Interesante. ¿Y ese rescate se paga con qué? Con la muerte, la sangre de Jesús, vertida por nosotros, su vida entregada por nosotros. Así es que el precio del rescate es la vida de Jesús. Y dice que ese dinero representa a ese precio de rescate pagado por cada persona al ser empadronado. También lo llama el versículo 16 el dinero de las expiaciones. En toda la Biblia, ¿quién es el que realiza las expiaciones? ¿Quién es el que realiza la expiación? Solo Jesús y su sangre y su muerte en la cruz. Así es que de nuevo vemos que la plata está directamente señalando como símbolo a la expiación que Jesús realiza por nosotros. Por eso dice, es para hacer expiación por vuestras personas, dice el texto. Finalmente, añade que todo se hará para que no haya mortandad entre ellos a causa del censo. Mis hermanos, si yo en el juicio de Dios no aporto la sangre de Cristo, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi nombre? O bien se borra directamente, o bien no se escribirá jamás en el libro de la vida, por lo tanto estaré muerto por la eternidad. Así es que si yo quiero formar parte del pueblo de Dios, Dios me está diciendo desde el Éxodo, tienes que aportar medio siclo de plata, que representa ¿qué? La expiación, el precio del rescate que mi hijo ha pagado por ti. Ya estamos entendiendo bastantes cosas muy importantes. Por eso en los censos de Israel se sustituía la sangre por la plata. Y Dios dice que quiere que cada persona traiga medio siclo por persona. Ni pobres ni ricos da lo mismo, aquí pagan todos lo mismo. La salvación es idéntica para todos, se ha pagado el precio idéntico para todos. Y el texto especifica que un siclo son 20 geras, la mitad de 20 geras son 10 geras. Así es que cada persona realmente aportaría 10 geras. ¿Y por qué Dios divide en el mínimo peso? Porque se sabe que 10 geras era el mínimo, la mínima unidad de peso que había cuando se dividía la plata. ¿Por qué Dios lo divide y pide 10 geras de plata por individuo? Bueno, pues 10 geras, mis hermanos, de plata. Y esta es una idea que os voy simplemente a transmitir, la podéis tomar o dejar.
Pero el número 10 en la Biblia me habla de perfección, me habla de totalidad, me habla de algo completo. Por eso hay 10 mandamientos, porque es todos los mandamientos o toda la voluntad de Dios. Es decir, algo que está completo. Muy bien, pues nuestra salvación está completa por la medida de la sangre que Jesús paga por nosotros. El peso en sangre que Jesús paga por nosotros está completo por esos 10 jeras. ¿Y por qué 10, mis hermanos? ¿Cómo puede Jesús rescatarnos a nosotros? ¿Habiendo sido él previamente qué? Un ser humano perfecto, que ha guardado perfectamente la ley de Dios. Él es el modelo de ser humano, el único que realmente puede entrar al cielo. ¿Y nosotros cómo podemos entrar entonces? Si nosotros estamos siempre con pecado, pues justamente gracias a eso, a que la sangre perfecta de Jesús, que ha cumplido perfectamente cada uno de los 10 mandamientos y que no ha habido pecado en él, porque el pecado es la transgresión de la ley, pues automáticamente ese peso de sangre perfecta, sin pecado, es puesto a mi favor en el juicio y yo puedo ser salvo. Así es que esos 10 jeras se han detallado ahí simplemente para que me recuerden que la sangre que va a ser puesta a mi favor tiene que ver con los 10 mandamientos, tiene que ver con algo absolutamente completo, perfecto, sin defecto. Por lo tanto, me están recordando justamente los mandamientos que Dios va a poner en la balanza del juicio el día que a mí se me juzgue. Todos los juicios del Antiguo Testamento se representaban todavía hoy por una balanza, ¿sí? La justicia representada por una mujer, con una venda en los ojos y una balanza. Lo que diga la balanza, eso es el veredicto. Así es que en la balanza, en un platillo, ¿se me pone a quién? Se me pone a mí. Y en el otro platillo, ¿qué pone Dios? Hay un texto en la Biblia que lo dice claramente. Cuando Dios juzga a Belsasar, ¿qué le dice? Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. ¿Por qué? Porque puso a Belsasar en un platillo. ¿Y en el otro lado qué puso? En el otro lado puso la ley de Dios. Así es que con Belsasar Dios hizo esto que vais a ver aquí. Puso en un lado a Belsasar, y Belsasar hizo bajar la balanza, pero en el otro lado puso, ¿qué? Los 10 mandamientos. ¿Y qué pasó? Automáticamente fue hallado falto. Para que podamos ser salvos, la balanza tiene que medir exactamente lo mismo. Es decir, el platillo de la ley de Dios tiene que pesar lo mismo que pesa mi vida. El problema es que dice el Espíritu de profecía que todos los seres humanos, los más santos del mundo, los más perfectos del mundo, cuando sean puestos en el platillo, todos sin excepción serán hallados faltos. Todos. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que cuando me pongan a mí aquí, yo dé el peso? Pues tienen que poner las 10 jeras. Claro, porque las 10 jeras pesan lo mismo que los 10 mandamientos. Las 10 jeras de sangre de Jesús tienen que ser puestos ahí a este lado. Así es que Jesús tiene que poner su sangre, que equivale al peso en plata, y Jesús tiene que entonces presentarse él mismo y subir en mi lugar en la balanza y decir: yo he muerto por esta persona, me ha aceptado, ha caminado conmigo, ha creído en mí por fe constantemente en su vida y su vida ha sido transformada por mi sangre y por el Espíritu Santo. Así es que yo quiero que esta persona esté conmigo por la eternidad y automáticamente, así, únicamente así, no seremos hallados faltos. Pero si Jesús dice: no, a esta persona no la conozco, automáticamente seré hallado falto y mi nombre será borrado del libro de la vida o ni siquiera escrito. Así es que, simplemente para que entendamos la importancia de esa plata, cuando Jesús no había muerto todavía, la única manera de hacerle entender al pueblo de Dios la importancia del peso de la redención que Dios pagaría por ellos era a través de algo que ellos tenían que aportar. La pregunta es: ¿por qué lo tenían que aportar ellos? Porque si la salvación viene de Dios, ¿por qué yo tengo que aportar? ¿Por qué? ¿Por qué cada israelita tenía que aportar? Porque, mis hermanos, la fe, ¿quién la tiene que poner? ¿Quién tiene que querer ser censado? ¿Quién tiene que querer ser salvo, morar en la Nueva Jerusalén, pasar el juicio?
¿Quién quiere? Yo tengo que querer. Si yo no quiero, no aporto el medio ciclo, es decir, paso de Jesús y directamente a mí no se me censa. No se me cuenta entre el pueblo de Dios. Y en el juicio estaré fuera del libro, fuera del censo, fuera del empadronamiento. Así es que, por eso, Dios le dijo a Moisés, en los censos del pueblo, el que quiera formar parte del pueblo de Dios, que me aporte medio ciclo de plata, que representa la fe de la persona en la sangre expiatoria, en el rescate que mi hijo va a pagar por ellos. Y así es como ocurre el juicio que se realizaba en el día de las expiaciones, que es un tipo del juicio investigador. Por eso, mis hermanos, el apóstol Pedro, que había entendido muy bien esto, que había entendido muy bien todo este símbolo, dice en Primera de Pedro 1, del 18 al 19, pues ya sabéis que fuisteis rescatados, fijaros que emplea la misma palabra que emplea el texto de Éxodo, rescatados de vuestra vana manera de vivir, es decir, de vuestros pecados, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Fijaros todo lo que está metiendo ahí. Está diciendo que esa plata es perfecta. Y está diciendo, ahora ya no somos rescatados por plata. Eso era el símbolo anterior a que Cristo muriera. Pero ahora que Cristo ha muerto, ahora, somos rescatados por la verdadera sangre, la auténtica sangre. Ya los símbolos pasaron. Ahora es la propia sangre de Jesús, la propia vida de Jesús, la que es entregada por nosotros para rescatarnos. Pero nos está dando la pista de con qué se rescataba, qué se pagaba para ser censado antes. Él dice plata o oro. ¿Eso era el símbolo de qué? De la sangre preciosa de Cristo, sin contaminación, sin pecado, que ha sido entregada para nuestro rescate. Otro detalle interesante es que Dios le indica a Moisés que cada hombre individualmente, tanto ricos como pobres, debían pagar el medio ciclo. Nadie podía expiar a otro. Yo no podía decir, no, yo, mira, te traigo aquí el medio ciclo por mi hijo, o por mi padre, o por mi madre. Aquí, toma, medio ciclos. Esto lo hacía la Iglesia Católica Romana en la época. No, es que quiero que mi padre, que era muy pecador, se salve. Bueno, pues tú echa aquí dinero en la bolsa y verás cómo se salva. Así es que ahí pagaban ciclos a montones y automáticamente, pues, todos eran salvos. Dios dice, no, perdona, o me lo trae la propia persona o nadie puede salvar a otro. La salvación, mis hermanos, es individual. El Salmo 49:7 dice, nadie podrá en manera alguna redimir al hermano ni pagar a Dios su rescate. Vuelve a aparecer aquí la plata, vuelve a aparecer el dinero. Nadie podrá pagar su rescate, pues la redención de su vida es de tan alto precio que no se logrará jamás. Es decir, nadie puede pagar el rescate por otro. Solo hay alguien que puede pagar ese rescate. Y es Cristo, mis hermanos. Solo Cristo puede pagar ese rescate por cada uno de los que quieran ser salvos. Por eso hay un texto que dice, el justo, por su fe, vivirá. Su fe individual, personal, no por la fe de otro, por su fe, su experiencia con Jesús, vivirá. Lo dice el profeta Bacú. Cada persona, por lo tanto, que quería ser censada en el pueblo de Dios, tenía que aportar medio ciclo de la sangre de Cristo. Medio ciclo en plata, que es el símbolo de la sangre de Cristo. Y el que no presentaba el medio ciclo no era inscrito en las listas del censo de Israel y, por lo tanto, no pertenecía al pueblo de Dios. Así es que aportar el medio ciclo era, como hemos dicho, una demostración de la fe y también de las obras personales, porque había que ir a llevar el medio ciclo. Había que entregar, interesarse porque ese medio ciclo llegara a su destino. Así es que no era solo decir, sí, yo también quiero ser censado. No, pero entonces apórtame el medio ciclo. Así es que la fe y su demostración a través de las obras correctas era lo que finalmente hacía que cada persona fuese censada en el pueblo de Dios. Mis hermanos, hay un caso en la Biblia muy interesante
que es la contrapartida de este censo correcto que hizo Moisés. Y fue un censo incorrecto que se hizo. ¿En qué época? Está en Primera de Crónicas. En la época de David. En la época de David, mis hermanos, se hizo un censo. En el capítulo 21 explica bien ese censo. Y ahí pasó algo. Hasta el propio general de David le dijo, ¿cómo vas a hacer este grave pecado contra Dios? Pero no, nunca hablan del porqué del pecado. Y hay muchos teólogos discutiendo cuál era el problema, cuál era el problema. ¿Por qué será que ese censo trajo una mortandad terrible? Mis hermanos, esto se produce porque no se mira el inicio de la Biblia. Si vemos el inicio de la Biblia, Dios le dice a Moisés, cada vez que hagas un censo pedirás medio siclo de plata para que no haya mortandad. Y si no pides el medio siclo de plata, habrá mortandad. ¿Qué problema cometió David? ¿Qué problema tuvo David? Resulta que no pidió el medio siclo de plata. Por eso su general, que conocía perfectamente la ley de Moisés, le dice, ¿cómo vas a cometer este grave pecado? ¿Pero por qué David no pide el medio siclo de plata, mis hermanos? ¿Sabéis por qué? Porque dice que Satanás había entrado en su corazón para tentarle. ¿Y sabéis con qué le tentó? Con el orgullo. El medio siclo de plata era un filtro. ¿Para qué? Para que realmente los que quisieran formar parte del pueblo de Dios se rascarían el bolsillo y aportarían el medio siclo. Pero claro, eso hacía que mucha gente que a lo mejor no tuviese interés quedara fuera del censo. ¿Y qué le interesaba a David saber? ¿Cuánta gente tenía en todo el pueblo para su ejército? Eso es lo que quería saber. ¿Cuánta gente tenía para su ejército? Y él dice, si pido el medio siclo de plata, pues resulta que a lo mejor me quedo con la mitad del ejército. O menos de la mitad. No, yo quiero saber cuántos tengo para el ejército y para la guerra. ¿Por qué? Porque se había hecho poderoso. Y era un rey que en ese momento estaba siendo tentado por Satanás. Y Satanás le tienta haciendo que cambie la ley de Dios. Y entonces, voy a hacer un censo, pero no voy a pedir el medio siclo. Y Dios le había advertido, como no pidas el medio siclo, habrá mortandad en el pueblo. Y exactamente es lo que pasó. Dice que el propio general, y lo dice también en la de White, no hizo un censo correcto. Ni siquiera hizo un censo. Falseó todos los números. ¿Por qué? Porque no quería ser partícipe del pecado de David. ¿Y qué ocurrió? Que vino el profeta Natán y le dijo a David, ¿por dónde quieres que comience la mortandad? ¿Sabéis lo que le estaba diciendo el profeta? Dios le estaba diciendo a David, ¿sabes David? ¿Tú crees que tienes tanto pueblo para tu ejército? ¿Tú crees que este es el pueblo de Dios real que tienes? Pues yo te voy a decir cuánto pueblo tienes sin el medio siclo de plata. No tienes nada. Y dice que el ángel de Jehová, que es el propio Jesús, comenzó con una espada desenvainada a matar gente desde el norte de Israel y fue bajando, matando a miles de personas, hasta que se paró encima de la era de Ornán el Jebuseo, encima de Jerusalén, que era el lugar donde se iba a construir el templo. Mis hermanos, cuando David vio aquello y vio el ángel allí parado con la espada, salió corriendo a la era. Y curiosamente todavía tenía esa era un jebuseo, que era un pagano, mis hermanos. Satanás se aferra de alguna manera increíble a todos los símbolos de Dios para intentar que no se cumplan. Él sabía que allí, porque en aquel lugar era donde habían ofrecido el sacrificio de Isaac, así es que hizo que un jebuseo, un pagano, tuviera esa era hasta el último momento, intentando evitar por todos los medios que esa era pasara a Dios para construir. Así es que fue ese mal censo que hizo David lo que provocó que finalmente el ángel señalara que esa era tenía que ser también expiada, porque ahí se iba a construir el templo. Así es que cuando el jebuseo vio el ángel, los hijos salieron corriendo, dejó allí tirado el arado con los bueyes que tenía y le dijo, mata a los bueyes y ofrece un sacrificio. Fijaros si el jebuseo sabía que lo único que pararía la mortandad sería que se vertiera sangre. Y exactamente, David le dijo, no, te compro por precio este campo y pagaré el precio justo. Y pagó el precio, mató los bueyes encima del altar y en el momento que la sangre cayó, la mortandad se paró. Así es que, ¿cuál era el problema de ese censo? No se había pedido el medio siclo de plata que representa la sangre de la expiación y del rescate por todas las personas para que no haya la mortandad final en el juicio del pueblo de Dios.
¿Cuántos israelitas de las 12 tribus fueron censados por Moisés? Veamos lo que nos dice Números, capítulo 1, versículos 45 y 46. Dice, y todos los hijos de Israel, de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron registrados por familias y fueron contados 603.550. Estos fueron los hombres censados por Moisés, de 20 años para arriba, y además especifica todos los que podían salir a la guerra. Así es que, en total, fueron 603.550 personas por medio siclo de plata que pagaron cada uno. ¿Cuánto nos da? 301.775 siclos de plata en total. ¿Cuántas personas hay, mis hermanos? Fijaros en ese dato. ¿Cuántas personas hay? Hay el doble que siclos de plata. O hay la mitad de siclos de plata que de personas. ¿Por qué? Porque se pide medio siclo. ¿Por qué Dios pidió medio siclo? Porque quería evitar que asociáramos a siclo con persona. Así es que pide medio siclo y nunca coincidirán los siclos con las personas. Siempre serán la mitad o habrá más personas que sí. Lo veréis luego qué importancia tiene esto en los 144.000. Así es que de 603.550 personas sacaron un peso en plata de 301.775 siclos de plata. Fijaros que Éxodo 38.25 confirma este dato. No me lo invento yo, lo dice Éxodo 38.25. Dice, la plata de los empadronados de la congregación fue de 100 talentos y 1.775 siclos. 100 talentos. ¿Cuánto pesaba cada talento? Cada talento, mis hermanos, pesaba 3.000 siclos. Un talento son 3.000 siclos de plata. Luego hay 300.000 siclos de plata más 1.775 siclos. En esos 300.000 siclos de plata, ¿cuántos talentos hay? Pues si son 3.000 siclos, hay que dividir 301.775 por 3.000 siclos y me da exactamente 100 talentos. Cada talento pesaba 3.000 siclos. Y aquí está el detalle. Yo tengo que pasarlo siempre a siclos, 3.000 siclos. Así es que, en total, 301.775 siclos es igual a 100 talentos y 1.775 siclos de plata. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna duda? Es importante que vayamos entendiendo todos los pasos. Todo este peso en plata representa el peso simbólico, mis hermanos, no perdáis nunca esto de vista, representa el peso simbólico de la sangre de Cristo para rescatar a ¿cuántas personas? A 603.550 hombres. Estos 603.550 hombres no solo aportaron su fe en la sangre expiatoria de Cristo, sino que dice el texto de Números 1.45 que estaban dispuestos a ir ¿a dónde? ¿De 20 años para arriba para ir a dónde? A la guerra. ¿A qué guerra, mis hermanos? ¿A qué guerra iban a ir estos que querían formar parte del pueblo de Dios? ¿A la guerra para la conquista de Canaán, sí o no? Claro, a la guerra para la conquista de Canaán. Nosotros tenemos una guerra por librar. ¿Estamos librando todos los días una guerra? Sí. ¿Necesitamos el medio siclo de plata para formar parte del ejército de Jesús que lucha contra las huestes de Satanás? ¿Sí o no? Sí. Así es que todo está ahí. Todo está señalado ahí. Cristo ya ha vencido 3 batallas contra Satanás. Ya lo he dicho alguna vez. ¿Cuántas batallas ha vencido Cristo? Venció la batalla en la que Satanás fue expulsado del cielo. ¿Sí? A continuación,
¿Venció la batalla de qué? De la cruz. La batalla de la cruz en el atrio del santuario la ganó Cristo también. Luego venció otra batalla que hemos estudiado en todo este seminario. La batalla en el lugar santo, en el que directamente el jinete negro y el jinete muerte atacaron la mesa de los panes, que es donde está el trono de Dios en el lugar santo. Lo atacaron y finalmente Dios consigue rescatar a una iglesia a través de todo el proceso de la reforma, de ese ataque del jinete negro que destruyó prácticamente y hizo caer en la apostasía a toda la iglesia cristiana. Dios, Jesús, consigue sacar a un pueblo remanente en 1844 que tiene de nuevo toda la verdad restituida para predicarlo a toda la tierra. Así es que de nuevo Jesús gana la batalla y pasa al lugar santísimo, porque ya tiene un ejército en la tierra que va a pelear la buena batalla, que va a pelear y va a predicar la verdad para vencer a las huestes de Satanás. ¿Cuántas batallas quedan, mis hermanos? Fijaros que hay una batalla por lugar de santuario, ¿eh? La batalla de la cruz fue en el atrio. La batalla del jinete negro, de toda la Edad Media, de los 1260 años de poder papal, fue en el lugar santo. Y ahora Jesús ha pasado al lugar santísimo. ¿Y qué creéis? ¿Que Satanás se va a quedar tranquilo? No, Satanás va a hacer sus dos últimas batallas. ¿Y cuál es la batalla que viene a continuación? Que nos habla Apocalipsis de ella. La batalla del Armagedón, ¿eh? La batalla del Armagedón. Esa batalla, mis hermanos, se va a librar en medio del lugar santísimo. ¿Quién la ganará? Apocalipsis nos dice que la ganará Cristo. Y queda la última batalla después del milenio, la batalla de Gog y Magog. ¿Quién la ganará y quién la perderá? La ganará Cristo y la perderá de nuevo Satanás. Así es que tres batallas ya han sido vencidas, nos quedan dos batallas. Así es que realmente tenemos que ser censados para formar parte del pueblo de Dios, pero especialmente del ejército de Dios que luche bajo el estandarte de Jesús. ¿Qué se hizo con los 100 talentos y los 1.765 siclos de plata de todos los censados? ¿Qué se hizo? Pues Éxodo 38, 27 al 28 me especifica detalladamente qué se hizo. Fijaros lo que dice. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. ¿De qué velo? Del velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Así es que todas las basas que estaban en la base de la tienda, esas basas que aguantaban las maderas de oro, que formaban el armazón de la tienda del tabernáculo, estaban todas puestas sobre basas de plata. Bien, pues todas esas basas de plata, más cuatro basas de las cuatro columnas que separaban el lugar santo del lugar santísimo, se hicieron con la plata de los censados. Y dice claramente, 100 basas se hicieron con los 100 talentos. A talento por basa. Así es que si el talento pesa 3.000 siclos, ¿cuánto pesaba cada basa? 3.000 siclos. Cada basa de plata pesaba 3.000 siclos. Y dice que sobraron 1.775 siclos. ¿Qué hizo con esa plata? Lo dice claramente. Hizo los capiteles de las columnas del atrio. Las columnas del atrio, las 60 columnas del atrio, tenían unos pequeños capiteles arriba de plata, que ya explicamos lo que era. Y además estaban columna a columna unidas por una especie de cordón de plata. Por eso dice que hizo los capiteles de las columnas del atrio, recubrió sus capiteles y las unió entre ellas por un cordón de plata o una varilla de plata que unía columna con columna, con lo cual me está diciendo algo fantástico. Si esa plata representa la sangre de Cristo, mis hermanos, y vimos en otro tema que cada columna del santuario representa a un ser humano, y vimos que las 60 columnas del atrio representaban a 10 patriarcas antidiluvianos, en la genealogía de los antidiluvianos, 10 patriarcas postdiluvianos hasta Abraham, que vienen en las genealogías de la Biblia, y desde Abraham hasta José, el padre de Jesús, según Mateo, ¿cuántos?
40. Así es que tenemos 40, 10 y 10, 60. Eran patriarcas que desde la época de Adán hasta José, el padre de Jesús, habían predicado que la salvación únicamente es a través de la fe en Cristo. Por eso sostenían en alto, ¿qué sostenían? La valla del lino. Y el Apocalipsis me dice que el lino fino, ¿qué es? Es la perfección de Jesús que nos recubre en el momento que le aceptamos como nuestro Salvador. Así es que esas vallas, con esas personas que las aguantaban, estaban mostrando el camino hacia la puerta, la única puerta que había para entrar a la salvación. Y Jesús dice, yo soy la puerta. Así es que desde Adán hasta José, el padre de Jesús, están mostrando que la salvación únicamente es a través de Jesús, la puerta a la salvación que estaba señalada con tres colores, el azul, el púrpura y el carmesí, claramente. ¿Y por qué tenían aquí unos capiteles de plata? ¿Qué había en su mente? Porque estaban basadas en bronce. El bronce representa el altar de bronce donde moría el cordero. Así es que su fe estaba basada en los sacrificios y el perdón que pedían poniendo sus manos sobre el cordero. Ahí estaba basada su fe. Todos los patriarcas construyeron altares que jalonaron, dice Elena de White, los caminos que recorrían, dando testimonio de su fe en Cristo y en el Salvador que un día moriría por sus pecados. Así es, claramente su fe estaba basada en eso. ¿Y qué creían, mis hermanos? ¿Qué creían? ¿Qué los unía a todos? ¿Qué los unía? Que la salvación únicamente es a través de Jesús. ¿Por qué casquetes de plata? Pues si nos vamos, como dije en el tema que expliqué esto, a la vestidura o la armadura que tiene que llevar todo buen soldado de este ejército, el casco, ¿qué era? El casco o el yelmo de la salvación. ¿Qué seguridad tenían ellos, mis hermanos? ¿Qué seguridad tenían todos esos patriarcas? Que en base a la sangre de Jesús y al sacrificio de Jesús, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sus pecados serían perdonados y tendrían la salvación. Esa fe los unía a todos, por eso un cordón de plata unía todas las columnas hasta llevarnos a la puerta, que es Jesús. Iba señalando a través de la historia, iban señalando su fe absoluta en la salvación, en la sangre de Cristo. Por lo tanto, esos 1765 siglos de los censados se emplearon en todo eso. Fijaros que todo tiene que ver con la expiación y la redención. Recordemos, con 100 talentos se hicieron las 100 basas que hay sujetando todas las tablas del tabernáculo. Un talento son 3.000 siclos, así es que 3.000 siclos por cada basa. ¿Cómo se distribuían esas 100 basas del santuario y el velo? Vamos a ver Éxodo 26, del 18 al 22 y el versículo 25. Ahí nos dice cómo distribuyeron esas basas. Dice, harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. Había dos basas por cada tabla de oro. Dos basas abajo ocupaban la anchura de una tabla de oro. Así es que si había 20 tablas, había 40 basas por 20 tablas. Dos basas por tabla. Dos basas debajo de una tabla para sus dos espigas y dos basas debajo de otra tabla para sus dos espigas. Dice el versículo 20, al lado del norte harás 20 tablas con sus 40 basas de plata, dos basas debajo de una tabla y dos basas debajo de otra tabla. Para el lado posterior del tabernáculo, es decir, la parte del fondo del lugar santísimo, hacia el occidente habrá 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas en total, dos basas debajo de una tabla y dos basas debajo de otra tabla. Así es que tenemos, en el lado sur tenemos 20 tablas. El lado sur era donde estaba el candelabro. Ahí teníamos una pared de 20 tablas de oro y en su base había un total de 40 basas de plata. En el lado norte tenemos la misma cantidad de tablas y de basas. Y en el fondo del tabernáculo, al occidente,
8 tablas cerraban el fondo con 16 basas de plata en sus bases. Así es que tenemos un total de 48 tablas formando una U con 96 basas. Si le sumamos 4 basas, que son las basas de las 4 columnas que sujetaban el velo que separa el lugar santo y el lugar santísimo, tenemos un total de 100 basas a talento por basa. Y así tenemos exactamente toda la configuración de la tienda del tabernáculo. Vamos a dejar esto aquí y vamos ahora a ver quiénes ve Juan que están sobre el mar de vidrio en la Nueva Jerusalén, es decir, dentro del tabernáculo que representa el cielo. Así es que, ¿quiénes están en el cielo? Pues vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 7, versículo 4, y también vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 14, versículo 1. ¿Quiénes están delante del trono en el cielo? Veíamos esta mañana en Apocalipsis 7, 4, y oí el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y dice 12.000 de cada tribu. Si multiplicáis 12.000 por 12, que eran las tribus, ¿os sale qué? 144.000. La pregunta es, ¿de dónde saca el 12.000? ¿De dónde saca 12.000? ¿Por qué 12.000? ¿Por qué 12 tiene que multiplicarse por 12.000? Estas son las preguntas que le tenemos que hacer a la Biblia, mis hermanos. Porque nos quedamos tan tranquilos y decimos, 12 por 12.000. ¿Y qué? ¿Y qué es el 12.000? ¿Por qué 12.000? ¿Por qué no puede ser 13.000 o 40.000 o 50.000? ¿Por qué tienen que ser 12.000? El tabernáculo nos va a dar la respuesta. Vamos a ver en un momentito de dónde saca este número 12.000 para multiplicar por cada tribu. Según el plano del tabernáculo, esos 144.000 están frente al trono de Dios en el lugar santísimo, porque estamos después de la segunda venida, estamos en la Nueva Jerusalén y, por lo tanto, estamos en el lugar santísimo. ¿Cuántas puertas tienen que haber atravesado esos que están delante del trono de Dios en el lugar santísimo? ¿Cuántas puertas del tabernáculo tienen que haber atravesado para llegar a ese lugar? ¿Cuántas? La del atrio, la del lugar santo y finalmente la del lugar santísimo. Tres puertas, muy bien, tres puertas. Tres puertas tienen que haber atravesado desde la puerta del atrio. ¿Cuántas columnas había en cada puerta? En la puerta del atrio había 4 columnas. Lo podéis buscar en los textos, lo dice específicamente, 4 columnas. En la puerta del lugar santo, ¿cuántas columnas había? Había 5 columnas. Y en la puerta del lugar santísimo, ¿cuántas columnas? 4 columnas. ¿No? Así es que tenemos 4 columnas en la puerta del atrio, 5 columnas en la puerta del lugar santo y 4 columnas de nuevo en la puerta del lugar santísimo. En total tenemos ¿cuántas columnas? 13 columnas. Si le quitamos una, son 12 columnas. Así es que 12 columnas, que son las mismas columnas que tribus tiene el pueblo de Israel. Pero ahí me sobra una. Hay una columna ahí, ¿de acuerdo?, que aparentemente sobra, porque tengo 13 columnas. Bien, ¿qué representan estas 13 columnas? La Biblia también nos da la respuesta. ¿Qué son esas 13 columnas, mis hermanos? Vamos a ver qué dice Éxodo 34, del 3 al 4. Dice, Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz, cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar y 12 columnas al pie del monte Sinaí.
una por cada tribu de Israel. ¿Qué representaba cada una de esas columnas? Una tribu de Israel. Y estaban al pie del monte Sinaí. ¿Dónde dice que están los redimidos en Apocalipsis? ¿Al pie del monte Sion o arriba del monte Sion, sentados con el, al lado del trono de Dios o en torno al trono de Dios? ¿Dónde están? ¿Dónde? Entonces están arriba, ¿no? O sea que han partido de alguna manera de la base del monte, que es donde estamos ahora, y han ido subiendo, ascendiendo, hasta llegar al trono de Dios, que está arriba del monte Sion. Allí está su templo. Son muchos los teólogos que dicen que el monte Sinaí representaba realmente el tabernáculo. El pueblo está situado abajo. ¿Sabéis que se puso un cerco en torno al monte y se prohibió a todos que atravesaran? Y Moisés puso 12 columnas que representaba a cada una de las 12 tribus al pie del monte. Son las columnas que anhelan ser censadas para un día poder estar con Dios sentados arriba con Él, arriba del monte, en su trono. Pero la única forma de conseguir eso, ¿qué dice el texto? ¿Cómo pueden estar esas 12 columnas y que Dios no las destruya? ¿Cómo pueden estar ahí? ¿Cuál es el secreto? Un altar. Así es que había 12 columnas y un altar. ¿Y en ese altar quién moría? Moría el Cordero, moría Jesús. Así es que tenemos 12 columnas más un Cordero sacrificado al pie del altar, a la puerta del altar. ¿Dónde estaba el altar de sacrificios, mis hermanos? ¿Dónde estaba? ¿A la puerta de qué? A la puerta del atrio. Es decir, aquí abajo, en la base del monte, ahí estaba el altar. Muy bien. Así es que tenemos 12 columnas que representa cada una a una tribu del pueblo de Israel y un altar. ¿Es que la 13ª columna es Cristo? ¿Quiénes únicamente podían entrar al lugar santo? ¿Quiénes podían entrar al lugar santo? Los sacerdotes. Y el sumo sacerdote, ¿no? Bien. Todo lo que ocurrió en la época del Sinaí y en la época del pueblo de Israel, el apóstol Pablo nos dice que es tipológico. Es decir, que es un ejemplo viviente para nosotros. ¿Cuántos sacerdotes y sumo sacerdote había, y no digo levitas, en la época de Moisés? Ya lo hemos dado aquí, simplemente estoy repasando. ¿Cuántos había? ¿Cuántos hijos tenía Aarón? 4 hijos. 4 hijos, ¿no? ¿Cuántos podían entrar al lugar santo? 5 personas. Aarón y sus 4 hijos. ¿Cuántas columnas había a la puerta del lugar santo? ¿Cuántas había? ¿Cuántas había? 5 columnas. 5. 5 columnas. Lo vamos a ver gráficamente. Ahí tenéis la puerta del lugar santo con sus 5 columnas. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos eran los hijos de Aarón? Fijaros, las bellas historias de la Biblia. Está sacada esta imagen. 1, 2, 3, 4 y un sumo sacerdote. En total, 5. Y así es que, ¿a qué representaban esas columnas? Pues ahí tenéis los 4 hijos de Aarón y una de ellas era ¿quién? La central, ¿quién era? El sumo sacerdote. Así es que ahí tenéis las 5 columnas. Pero cuando llegamos al lugar santísimo, tenemos 4 columnas nada más. ¿Nos falta quién? El sumo sacerdote. ¿Dónde está el sumo sacerdote? Ha entrado dentro. ¿Y quién queda fuera? ¿Quién queda fuera? Quedan 4 sacerdotes que representan a la totalidad en toda la tierra, porque el número 4 me representa los 4 puntos cardinales, a la totalidad de todos los redimidos que están esperando a las puertas del cielo a que se abran las cortinas, que Cristo salga del juicio y los recoja para llevárselos en su segunda venida. En total, entonces, ahora lo sabemos, las 3 puertas que tenían 13 columnas en total, 12 eran las 12 tribus del pueblo de Dios, que representan simbólicamente a la totalidad de los redimidos de toda la historia. Y la 13ª columna, ¿quién era? Cristo. Cristo, mis hermanos, que está ahora mismo dentro. ¿Quién está esperándole en la puerta? Están esperándole la totalidad, en toda la tierra, del remanente de Dios, de aquellos que han aportado el medio siclo de plata. Y curiosamente, las basas de las columnas del lugar
Santísimo eran de plata, no eran de bronce como las basas de plata del lugar santo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, la puerta del lugar santo es la época de Pablo y de los apóstoles, cuando la predicación central de Pablo, ¿cuál es? ¿Qué dice Pablo que él va a predicar nada más? Cristo y a este crucificado. Por eso las basas eran de bronce. Porque la verdad de aquel momento, lo que el mundo tenía que saber es que Cristo había muerto para salvarnos a todos. Esa era la verdad. Pero esto el cristianismo ahora lo sabe completamente. El cristianismo completo sabe esta verdad. ¿Pero qué no sabe el cristianismo? ¿Qué es lo que no sabe que están predicando estos cuatro sacerdotes desde 1844? ¿Qué es lo que no sabe? Que Cristo en 1844 ha entrado al lugar santísimo para realizar ¿qué? Un juicio, un censo de quiénes van a ser los habitantes de la Nueva Jerusalén. Así es que ahora la verdad presente es que hay un juicio en el cielo, y por eso el mensaje de los tres ángeles es ¿qué? Salid de Babilonia. Es decir, salid de la apostasía general en la que la Iglesia ha caído y realmente predicad lo que tenéis que predicar, que es ¿qué? Que el juicio de Dios se ha iniciado. El juicio de Dios se ha iniciado. ¿Y cuál era la base fundamental del juicio o del censo? ¿Cuál era? Que había que aportar ¿qué? Sangre. Es decir, había que aportar la fe en la sangre de Jesús que murió en la cruz por nosotros. Y ahora es fundamental para ser censados que mi fe sea hallada correcta en Jesús y que también mi vida sea transformada por esa fe. Es decir, no solo que tengan la fe de Jesús, sino que guarden los mandamientos de Dios. Ese es el mensaje de las basas de plata. Por eso cambian las basas de la puerta del lugar santo a la puerta del lugar santísimo. Porque el mensaje fundamental ha cambiado. El mensaje de la Iglesia Adventista es el juicio ha comenzado. Y es un mensaje que tenemos que predicarle a todos los habitantes de la tierra antes de que se acabe el tiempo de gracia. Para ratificar esto y no, que no veáis que es una invención mía, vamos a recordar la promesa que Cristo le hace a la iglesia de los mileritas. En las siete iglesias de Apocalipsis, que son las siete grandes épocas de la iglesia, ¿cómo se llamó a la iglesia de la época de los mileritas? ¿Alguien se acuerda? ¿Es la iglesia de qué? Empieza por F. La iglesia de... Es la que va antes de la iglesia de la Odisea. La iglesia de Filadelfia, mis hermanos. La iglesia de Filadelfia es la iglesia de los mileritas, la iglesia que ha llegado a 1844, la iglesia que contempla cómo Jesús entra al lugar santísimo. Esto fue lo que contemplaron los primeros fundadores de la iglesia adventista. Contemplaron cómo Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Así es que la iglesia de los mileritas que anunció la segunda venida y a la que se le dice ¿qué? ¿Qué se le dice en Apocalipsis capítulo 3 versículos 8 y 12? ¿Qué se les dice? Fijaros lo que se les dice. He puesto delante de ti una puerta abierta, delante de ellos. Fijaros dónde están los sacerdotes. Están aquí, ¿no? Pues delante de ellos. Porque están, yo los he puesto mirando para acá, pero realmente están mirando hacia adentro. Así es que delante de ellos está la puerta abierta. ¿Por qué está abierta? ¿Quién la ha abierto? Jesús la ha abierto. Esa puerta estaba cerrada hasta 1844. Pero en 1844, la escena que nos describe Daniel 7, que se monta el juicio, es cuando se abre esa puerta. Y Cristo llega en las nubes del cielo y se inicia el juicio. Bien, pues esa puerta se abrió en la época de la iglesia de los mileritas. ¿Y qué le promete Jesús al que venza? Es decir, al que permanezca firme a partir de ese momento hasta la segunda venida. ¿Qué le promete? Al vencedor yo lo haré, ¿qué? Columna. Columna, mis hermanos, ¿qué columna? Las columnas que hay dentro del santuario. O sea, Dios nos está diciendo que permaneceremos para siempre, es un símbolo, permaneceremos para siempre en la Nueva Jerusalén. Al vencedor yo lo haré habitante de la Nueva Jerusalén. Es decir, lo haré fundamento, puerta, cualquier
todo lo que tenga que ver con la Nueva Jerusalén, estaremos allí, mis hermanos. Dice, será columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Es decir, nos garantiza que jamás, jamás volveremos a la muerte, jamás volveremos a este mundo de pecado, jamás volverá a ocurrir eso. Permaneceremos por la eternidad y para siempre morando con Dios, en la presencia de Dios, en el templo de Dios, al lado del trono de Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Fijaros, la ciudad de mi Dios, que es el lugar santísimo. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Esta es la promesa que Dios le hace a la iglesia de Filadelfia. Y se les sella con el nombre de Dios, de Jesús y de la Nueva Jerusalén, que curiosamente, según describe Apocalipsis, es un cubo, de 12.000 estadios por lado, un cubo perfecto, igual que el cubo perfecto de 10 codos por 10 codos por 10 codos que formaba el lugar santísimo. Y Elena de White dice que el lugar santísimo representa el lugar del juicio y también la Nueva Jerusalén. ¿Qué anchura tiene el muro de la Nueva Jerusalén? ¿Alguien se acuerda? 144 codos. Todo el muro, la anchura que tiene es 144. ¿Que recuerda qué? A los 144.000. Así es que es una ciudad hecha a medida de los redimidos por la sangre de Jesús. Es una ciudad hecha a medida para los redimidos. Bien, para vencer y atravesar la última puerta del juicio, estos cuatro sacerdotes que tenéis ahí, que simbólicamente representan a la totalidad de los redimidos de toda la tierra, deben aportar, ¿qué? Medio siclo de plata, 10 jeras, 10 jeras. Es decir, deben aportar su fe en Cristo como su Redentor y fidelidad a los 10 mandamientos. Exactamente las características de Apocalipsis 14:12 da para los redimidos cuando dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Solo, mis hermanos, los que han atravesado las tres puertas con sus 13 columnas, siguiendo al Cordero, es decir, 12 tribus, siguiendo a la columna número 13, y han llegado a la última de sus puertas con sus 4 basas de plata de 3.000 siclos de la sangre de Cristo cada una, podrán entrar. Y ahora Juan resume todo esto que os he explicado hasta aquí en un sencillo versículo, pero hay que desentrañar el símbolo, y para desentrañar el símbolo solo se podía explicar de esta manera. Así es que Juan dice, oye, 12 tribus, ¿por cuánto? Por 12.000. 12 tribus por 12.000, total 144.000. ¿De dónde saca los 12.000? ¿Cuántas columnas hay en la puerta del lugar santísimo? ¿Las que atravesarán todos los redimidos? Hay 4 columnas, 4 basas. ¿Cada basa cuánto tiene? 3.000 siclos. 3.000 siclos por 4 columnas son 12.000, mis hermanos. 12.000, 3.000 siglos por 4, 12.000. Así es que, ¿dónde saca Juan el 12.000? Está diciendo, mira, solo los que atraviesen esta última puerta y su vida esté basada en el medio siglo de plata, es decir, anhelen con todo su corazón ser censados en el juicio de Dios y vivan como Jesús vivió y tengan la fe en Él, solo esos serán censados. Así es que, 12 tribus, característica, por 12.000. Es decir, tienen que atravesar la última puerta. Tienen que aportar el medio siclo de plata para poder ser censados y formar parte del pueblo de Dios. Por eso dice, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, 12.000 de cada tribu, que en total son 144.000.
44.000. Que fijaros que son 12 tribus por su peso o precio simbólico en plata o sangre de Cristo. Así es que 12.000 no es más que el peso en la sangre que se ha pagado para que entre. Y finalmente eso da 144.000. Así es que es la multiplicación, 144.000, del número de las tribus de Israel, de la totalidad de los creyentes, por el peso de la sangre de Jesús. Y eso da un número, que es 144.000. Así es que 144.000 realmente no son redimidos. O podríamos decir que sí son redimidos, pero realmente está apuntando a redimidos con la característica de que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Y solo esos serán censados. Solo los que llegan a la última puerta. Por eso Jesús dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque para entrar por la puerta ancha hay muchos, que es la puerta del atrio. Pero para llegar hasta la puerta estrecha, que hay que atravesar esa puerta tan estrecha del lugar santo y del lugar santísimo, ahí hay muy pocos. Muy pocos llegarán allí. Y aún así, dice que es una muchedumbre incontable, como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Pero sigamos viendo más detalles. Hay un problema con los 144.000 y es de qué época son. ¿Desde qué época empiezan los 144.000? Ya estamos viendo que no tiene que ver la época, mis hermanos, porque de todas las épocas son salvos de la misma manera. Y hay un pequeño problema también con la idea del sellamiento. No, es que los textos dicen hasta que sean sellados todos. Decidme una cosa, mis hermanos, ¿Adán fue sellado? ¿Y dónde es sellado realmente Adán? ¿Cuándo es sellado? No, esto es muy importante. ¿Cuándo es sellada la persona? ¿Cuándo es sellado? Es sellado cuando su nombre se escribe en el libro de la vida. Ahí es sellado. Entonces, ¿por dónde comenzó el juicio? Comenzó por Adán. Así es que ahí comenzaron a sellarse. Mis hermanos, el sello era lo último que se ponía al documento. Entonces se revisaba el documento y si se veía que todo el documento era correcto, ¿qué se hacía? Se le ponía un sello y se decía, ya está. Así es que el sellamiento es el cierre del documento. Cuando se revise todo el libro de mi vida, se le pondrá el sello. ¿Qué ocurrirá con los que estén vivos? Se les sellará en vida. Es decir, su nombre en un determinado momento, justo antes de que se acabe el tiempo de gracia o justo cuando se acabe el tiempo de gracia, saldrá y serán sellados. Así es que no es contradictorio con esperad hasta que sean sellados todos los siervos de Dios. Claro, esperad hasta que todo el número sea completo. Porque, mis hermanos, dice Elena de White que los redimidos o el número de redimidos sustituirá a los ángeles que fueron sacados del cielo por Satanás. Quizá ese número no está completo todavía. ¿Cuántos se llevó Satanás? Pues una tercera parte, sí, pero ¿cuánto era esa tercera parte? Pues si tenemos en cuenta lo que dice aquí, a lo mejor son incontables como la arena del mar también. O sea, ¿cuántos quedan? Pues imagínate, para cubrir el universo entero o atender al universo entero. Así es que a lo mejor todavía no se ha completado el número y por eso Dios sigue aguantando, aguantando, aguantando hasta que sean sellados la totalidad del número. Todas esas ideas tenemos que tenerlas en cuenta. El sellamiento es para todos los seres humanos. Desde Adán hasta el último, cuando se cierre la puerta de gracia en la segunda venida de Jesús. No es algo especial de los que estén vivos cuando Jesús venga. Esos recibirán el sello, pero también lo recibe Adán y todos los patriarcas y todos los que creyeron a lo largo de la historia. Y hay un detalle que nos lo dice, y es cuando asistimos a los sellos en Apocalipsis, justo el libro de los sellos, cuando llega al altar de incienso que está a la puerta del lugar santísimo, ahí dice, aquí están al pie del altar la sangre de quién, de todos los que han muerto por el testimonio de Jesús, etc. Es decir, todos los que han creído en Jesús están allí, en ese altar de incienso. Su sangre, están muertos. ¿Y qué dice el texto de Apocalipsis?
Dice que se les dijo, porque dice que esa sangre clamaba por el juicio. Es decir, todavía no ha llegado el juicio, pero están clamando porque llegue 1844. Y Dios le dice, no os preocupéis, que ya llega. Dice que se les dijo que esperaran un poquito todavía porque tenían que ser añadidos a ellos todavía una serie de consiervos suyos. O sea, de gente que todavía tenía que morir hasta la segunda venida de Jesús. ¿Pero qué se hizo? Dice que se les revistió a todos de vestiduras blancas. ¿Dónde se hace ese revestimiento de vestiduras blancas, mis hermanos? Si eran creyentes, ¿por qué dice en ese momento que se les dio a todos vestiduras blancas? Porque en el juicio se está ratificando su salvación. Es decir, ahí se les está haciendo el sellamiento a todos esos que están clamando por el juicio. A partir del juicio se hace el sellamiento, mis hermanos. A partir de 1844 comienza a sellarse toda la multitud de los redimidos. Empezando por los muertos y terminando por los vivos. Porque todos tienen que ser sellados ¿con qué? Con el nombre en sus frentes ¿de quién? De Jesús, de la Nueva Jerusalén, el nombre de Dios, etcétera, etcétera. Es decir, son personas que han sido transformadas en su carácter y que anhelaban con todo su corazón ser ciudadanos del cielo. Por eso dice que en su frente está el nombre de la Nueva Jerusalén. Fueron peregrinos por este mundo y murieron deseando llegar a esa ciudad. Ahora Dios en el juicio les ratifica que van a ser ciudadanos. Es decir, son sellados. Si entendemos esto así, tenemos menos problema para entender que los 144.000 no son un número especial. Así es que, ¿de qué época son los 144.000? ¿Son solo los que estarán vivos cuando Cristo venga? Como dice parte de nuestra iglesia y también de otras iglesias, o representan a la totalidad de los redimidos desde Adán hasta la segunda venida de Jesús. Pues ahora que hemos entendido qué es el número 144.000, representa a todos los redimidos, mis hermanos. ¿Pero queréis una prueba en el tabernáculo gráfica de que son todos los redimidos? ¿Cuántas tablas de oro había en el tabernáculo? No, 60 eran las columnas. ¿Cuántas tablas había? 96 eran las basas. Así es que la mitad de tablas. 48 tablas. Muy bien, 48 tablas. Y si divido por la mitad 48, ¿cuánto me da? 24. Así es que 24 y 24 son 48. ¿Y hay algún 24 en el Apocalipsis? Ah, 24 ancianos que están alrededor del trono de Dios. Y curiosamente, mis hermanos, esos 24 ancianos están alrededor del trono de Dios en el lugar santo y luego los descubrimos de nuevo alrededor del trono de Dios en el lugar santísimo. Así es que hay 24 ancianos alrededor del trono de Dios en la época del lugar santo y luego también en la época del lugar santísimo. Los mismos 24 ancianos. Y cada tabla de esas, que es una columna, aunque no es una columna redonda o cuadrada, sigue siendo una columna. Y si la columna son seres humanos, en toda la simbología bíblica, automáticamente esas 24 tablas o 48 tablas representan a esos mismos 24 ancianos que se han desplazado. Primero estaban en el lugar santo y luego se desplazan al lugar santísimo. Y están apoyados sobre dos basas de plata cada una de esas columnas de oro o tablas de oro. ¿Quiénes son esos 24 ancianos, mis hermanos? Ya dije en otro tema que son redimidos. Pero están en el cielo desde que Jesús ascendió, porque resulta que desde la puerta del lugar santo, que es una puerta que está ahí abierta o que se abre en el año 31 cuando Jesús asciende al cielo después de su resurrección, ya tenemos las tablas. Ya tenemos ahí los 24 ancianos. ¿Quién subió al cielo con Jesús de entre los de la tierra? Cuando él resucitó. Redimidos de todas las épocas. Dice Elena de White que subieron con él muchos como una primicia ¿de qué? De todos los que luego serían resucitados en la segunda venida de Jesús. Así es que esas tablas representan a los 24 ancianos, que son una representación de los redimidos de la humanidad que están de testigos de toda la obra de Jesús en su intercesión permanente en el lugar santo y posteriormente en su obra del juicio
en la cual no estaremos presentes el resto. Pero habrá seres humanos allí que nos dirán, todo se ha hecho correctamente, todo ha sido perfecto, todo ha sido increíble. ¿Y cómo sabemos que son seres humanos esos 24 ancianos? Porque el Apocalipsis dice que en un momento dado ellos cogen sus coronas y las tiran a los pies de Jesús. ¿Y qué le dicen? Tú nos has redimido de entre los de la tierra. Así es que claramente están diciendo que son seres humanos que han sido redimidos. ¿Y cuándo han sido llevados al cielo? Lo sabemos porque lo dice el Nuevo Testamento. Cuando Jesús resucitó se llevó a muchos con él. Una representación que está en toda la obra salvífica desde el año 31 hasta la segunda venida de Jesús. Esos son los 24 ancianos representados por las 24 tablas de oro en el lugar santo. Curiosamente, hay 24 en el lugar santo y 24 en el lugar santísimo. Hay 12 en este lado en el lugar santo y 12 en este lado. Llegamos a las cortinas y en forma de U hay 24. Así es que tenemos 12 y 12, lugar santo, 24. Y en forma de U, exactamente 24 planchas de oro. Luego tenemos 24 ancianos en el lugar santo y 24 ancianos que son los mismos que se trasladan. Recordáis que en la visión de Daniel 7 se trasladan tronos, y se llevan a otro lugar del cielo, llega el carro de fuego de Dios, se planta en otro lugar del cielo y allí se inicia el juicio después de que todos los miles de tronos se han puesto alrededor de él. Así es que esos 24 ancianos, mis hermanos, están representados justamente en las planchas de oro que había en el lugar santo y en el lugar santísimo. ¿Cuántas vasas de plata hay en el lugar santo y cuántas hay en el lugar santísimo? Si hay 24 planchas de oro en el lugar santo y 24 en el lugar santísimo, y hay 2 vasas de plata por... ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay en cada lugar? Hay 48. Muy bien. 48 vasas de plata por 3.000 siclos que pesaba cada vasa, ¿cuánto nos da? 144.000, mis hermanos. Así es que tenemos 144.000 siclos de plata en las basas del lugar santo y 144.000 en el lugar santísimo. ¿Qué me está diciendo esto? Que los 144.000 solo comienzan de 1844 para adelante, o me está diciendo que desde el año 31 ya hay ahí 144.000. Es decir, ya la sangre de Jesús está siendo presentada para salvar a toda la humanidad. Me está diciendo eso. Me está diciendo que 144.000 finalmente es el peso en sangre de Jesús, que desde el año 31, que es cuando Él resucita y asciende al cielo para presentar su sangre al Padre, automáticamente, a partir de ese momento, su sangre es aceptada y es presentada por cada una de las personas que desde Adán confiaron en el corderito que representaba a Cristo y, por lo tanto, les vale su fe en ese cordero porque ellos sabían que eso era un símbolo de Jesús y que un día la verdadera sangre sería vertida y automáticamente ellos podrían ser sellados y podrían ser también ciudadanos del cielo. Y desde el año 31, por lo tanto, que es cuando Jesús hace válido su sacrificio en el cielo, empiezan a contarse los 144.000, es decir, empieza a aportarse la sangre de Jesús auténtica para la redención. Por eso el apóstol Pedro dice, hermanos, ahora ya no somos redimidos por plata y oro, sino por la preciosa sangre de Jesús. Ahora somos redimidos por la preciosa, ya no por símbolos. Así es que, ¿desde cuándo están los 144.000, mis hermanos? Desde siempre. Desde que Jesús le prometió a Adán y Eva que un día vendría un Salvador y que ellos, para recordar el Salvador, tendrían que matar un corderito que representaba la muerte de Jesús y la sangre vertida por cada uno de aquellos que quisieran ser censados en el pueblo de Dios. Sí, había una pregunta por aquí. Sí, quería preguntar
desde el momento en que Jesús muere y resucita y él presenta su sacrificio en el cielo. Recordad que a María Magdalena le dice Jesús, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre, ¿a qué? ¿A qué? A presentar y a decirle a su Padre, Padre, ¿ha servido lo que he hecho? Y el Padre le dice, sí, hijo mío, ha servido. A partir de ahora, todos pueden ser salvos. Todos los que crean en ti, todos los que aportan el medio siglo, todos los que pongan su fe en tu sangre redentora, todos serán salvos. Claro, claro. Pero Enoc y todos los que están en el cielo están todos en virtud a que Cristo no fallara en su sacrificio. Si Cristo hubiera fallado en su sacrificio, automáticamente, bueno, automáticamente es fulminado el universo. Es decir, yo no sé qué hubiera pasado, pero hubiera desaparecido todo seguramente. Porque es que Dios se hubiera contaminado con pecado. Y mis hermanos, eso hubiera sido algo increíble. Exacto. Pero todos son símbolo, como dice Elena de White, por ejemplo, Moisés, que fue subido al cielo, Moisés es símbolo de aquellos que morirán y serán resucitados. Y Elías es símbolo de aquellos, junto con Enoc, que, sin gustar la muerte, serán llevados al cielo, antes de la segunda venida de Jesús. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí está todo claro? Así es que aquí tenéis las 24 planchas de oro, simplemente por si alguno no recordaba esto, 24 planchas de oro, 12 aquí, 12 aquí y 24 aquí. En total tenemos esas 48 basas en el lugar santo y 48 basas en el lugar santísimo que multiplicadas por los 3.000 siglos que pesa cada uno me da 144.000. Elena de White dice algo muy interesante, porque hay personas que seguirán poniendo trabas a esto. Muy bien, pues os voy a poner unos cuantos textos de Elena de White. ¿De qué época son los 144.000 según Elena de White? Fijaros. Elena de White dice o habla de una señora que se llamaba la señora Haskin. La señora Haskin murió después de 1844. Y ella dice lo siguiente de esta señora. Bueno, ahí tenéis 144.000 en el lugar santo del 31 a 1844 y 144.000 en el lugar santísimo. Eso está equivocado, está dos veces, sería en el lugar santísimo. Dice, en Mensajes Selectos, página 301, ella dice, vi que ella, la señora Haskin, estaba sellada, que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144.000. Vi que no necesitábamos afligirnos por ella porque descansa durante el tiempo de angustia. ¿Con quién iba a estar la señora Haskin que no ha pasado por el tiempo de angustia o por la gran tribulación que dicen los que defienden la idea de que los 144.000 es un número que habrá pasado por la gran tribulación? Ya vimos esta mañana que la gran multitud pasa toda por la gran tribulación. Entonces, ella dice que la señora Haskin estará. Hay personas que dicen, no, me dice que estará con. Es decir, los 144.000 están aquí, la señora Haskin estará aquí. Pero bueno, eso es rizar el rizo, mis hermanos. Eso es querer ver. Dice que estará con, formando parte de los 144.000. Así es que esta señora, que murió después de 1844, ella dice que estará con los 144.000. Y vamos a terminar con una imagen que da Elena de White muy interesante. ¿Cómo entrarán los 144.000 en la Nueva Jerusalén? ¿Cómo entrará la gran multitud en la Nueva Jerusalén, mis hermanos? Y aquí Elena de White aporta una cosa muy curiosa. Ella dice, en el mar de vidrio, los 144.000 formaban un cuadrado perfecto. Iban vestidos con un resplandeciente manto blanco, desde los hombros hasta los pies. Jesús levantó su brazo y nos dijo, en mi sangre, fijaros el mensaje, en mi sangre lavasteis vuestras ropas y estuvisteis firmes en mi verdad. Aquí tenéis el resumen de todo el mensaje que hemos dado esta tarde. Y ella dice, en el conflicto de los siglos, páginas 703 y 704, antes de entrar en la ciudad de Dios, las huestes resplandecientes son dispuestas en forma de un cuadrado hueco, hueco, en derredor de su rey. A todos se les pone en la mano la palma de la victoria y el arpa brillante.
Todas las manos tocan con maestría las cuerdas de las arpas, produciendo dulce música en ricos y melodiosos acordes. Delante de la multitud, ¿qué dice ahí? Así es que son los 144.000, ella habla por un lado y por otro lado dice que son la multitud también. Dice, delante de la multitud de los redimidos se encuentra la ciudad santa. Jesús abre ampliamente las puertas de perla y entran por ellas las naciones que guardaron la verdad. Mis hermanos, ¿os imagináis que los 144.000 sean un grupo distinto a la gran multitud? Y Jesús pone a los 144.000 en forma de cuadrado hueco. Él se pone en el centro y la gran multitud van como un rebaño por ahí disperso detrás, siguiendo al cuadrado hueco. ¿Os imagináis esto? No. Está poniendo a la totalidad de los redimidos en forma de cuadrado hueco. Él se pone en el centro y en esa formación entran dentro de la nueva Jerusalén. La pregunta es, ¿por qué pone a todos los redimidos en forma de cuadrado hueco? La respuesta está en el tabernáculo, mis hermanos. ¿El qué? ¿Cuántos cuadrados había en el tabernáculo? Vamos a ver. ¿El altar cómo era? El altar era cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Y el altar de incienso cómo era? Cuadrado también. ¿No? Y el lugar santo estaba formado por dos, ¿qué? Dos cuadrados. Y el lugar santísimo era un tercer cuadrado. Y si medimos el atrio, resulta que son dos cuadrados también sumados. Y el pectoral que llevaba el sumo sacerdote, donde estaban escritos todas las tribus, ¿cómo era? Cuadrado. Dice todo era cuadrado, mis hermanos, todo, cuadrado. Si todo estaba hecho de madera, revestido de un metal, y hemos visto que la madera que era sacada de árboles, y los árboles en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento representan a seres humanos, el altar de bronce que estaba a la puerta del atrio, hemos visto que representaba qué, que tenía cuatro cuernos en sus cuatro esquinas y en él ardía fuego día y noche. ¿Qué representaba ese altar? Representaba no solo el sacrificio de Cristo por todos los seres humanos de este mundo, sino que el altar en sí representaba nuestro mundo. Y los cuatro cuernos, los cuernos en la Biblia representan no solo poder, sino naciones. Cuatro, las naciones de toda la tierra. Y la sangre se ponía encima de los cuernos. Quiere decir que de tal manera amó Dios al mundo que ha muerto para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso era puesto en los cuernos la sangre. Estaban diciendo Juan 3:16 simbólicamente. Y si yo no acepto la sangre de Jesús puesta en esos cuernos, ¿qué pasará con esa tierra? ¿Qué ardía en ese cuadrado, mis hermanos? Un fuego prendido por Dios que no se apagaba ni de día ni de noche. ¿Qué representaba ese fuego? El fuego que finalmente quemará a Satanás, a sus ángeles y a todos los que le hayan servido en sus ejércitos para siempre. Por eso dice Apocalipsis que Satanás llamará de las cuatro esquinas de la tierra a todos aquellos que no hayan sido salvos. Y los juntará en torno a la Nueva Jerusalén para dar el último ataque a la Nueva Jerusalén. Y es en ese momento que cae fuego del cielo y los consume a todos. Así es que, ¿por qué no hemos sido consumidos ya? Si realmente el altar era de madera, mis hermanos. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Porque el altar estaba forrado de qué. El altar de fuera estaba forrado de qué. De bronce, mis hermanos. De bronce. Y la serpiente que levantó Moisés, que todos los que habían sido mordidos por las serpientes del desierto que representan a Satanás, cuando miraban a esa serpiente, ¿de qué era la serpiente? De bronce. Así es que el mismo material que el altar. ¿Qué estaba diciendo eso? Que Jesús, muriendo en la cruz y cargando el pecado de todos nosotros que nos ha hecho cometer Satanás, y él prácticamente hecho pecado, bueno, hecho pecado completamente y por eso adoptando la forma de la serpiente, nos iba a salvar hasta que se acabara el tiempo de gracia. Todos los que miraran serían salvados de la mordedura de la serpiente Satanás, porque Cristo tomaría el veneno sobre sí y moriría él. Los que no miraran, por eso el bronce revestía a la madera.
e impedía que se quemara hasta que se acabara el tiempo de gracia, todos fuesen juzgados y se diera el veredicto. Entonces se retiraría la protección, que es la muerte de Jesús, y Jesús diría, hecho está, el que sea justo, que siga siendo justo, y el que sea injusto, que siga siendo injusto. Y a partir de ese momento, todos los que no estén aquí están condenados al fuego. Y así será después del milenio. Entonces, ¿por qué un cuadrado hueco y en el centro Jesús, mis hermanos? Porque en el altar de bronce, ¿quién se ponía en el centro del altar para que yo no muera en el fuego? El Cordero. ¿Y la madera qué representa? Representa a la totalidad de la humanidad. En este caso, a aquellos que hayan tenido fe en Jesús. Y cuando llegamos al altar de incienso, que está justo delante de la puerta del lugar santísimo, ese altar ya no está revestido de bronce, ¿está revestido de qué? De oro. Y también tiene cuatro cuernos en sus esquinas. ¿Qué representan esos cuatro cuernos? Ya no son las naciones de toda la tierra. ¿Qué son? Los redimidos de toda la tierra, mis hermanos, que han sido transformados y cambiados a través de todo el proceso, desde el atrio hasta el lugar santo. Y ahora han sido revestidos ¿de qué? ¿De la perfección de quién? De la perfección de Jesús. Han sido cambiados su carácter, transformados, y están ahí esperando. ¿Y qué se ponía en el centro de ese altar, mis hermanos? Se ponía el incienso. ¿Y qué representa el incienso? Los méritos perfectos de Jesús aportados constantemente a mi favor en el cielo. Y en el gran cuadrado final del juicio, ¿qué se pondría en el centro absolutamente de ese cuadrado? Para que en el juicio yo pueda ser escrito en el libro de la vida. Se ponía la sangre de Jesús sobre el propiciatorio y el incensario, allí en el centro. Así es que, ¿por qué entraremos en forma de cuadrado hueco y con Jesús en el centro? Es un recordatorio de todo el proceso de salvación señalado en imágenes en todo el tabernáculo, que finalmente ordena toda la Biblia y nos muestra, para que no nos olvidemos de nada, cómo va a ser detalle a detalle todo el proceso de la salvación hasta que pasemos de este mundo, de la esclavitud del pecado de Egipto, a la Canaán celestial. Y Jesús nos presentará así, en forma de cuadrado y Él en el centro, mostrándonos a todos que Él es el autor y el consumador de nuestra salvación y de nuestra fe. Ojalá, mis hermanos, todos formemos parte de ese cuadrado, de esos 144.000, de esa multitud incontable de redimidos que muy pronto estarán en el cielo, entrando en la Nueva Jerusalén sobre el mar de vidrio. El secreto, aportar el medio siclo de plata todos los días para que Jesús se suba en la balanza en mi lugar y yo pueda ser salvo. Ojalá todos estemos allí. Que el Señor os bendiga mucho y tengáis una feliz semana.